Bueno, gente, ¿cómo va? Este video es un tutorial bastante cortito y bastante básico de lo que es el radar en los aviones de combate, sobre todo para quienes están volando en DCS y quieren usar aviones modernos. No es un tutorial específicamente del radar del F-18, voy a hablar de cosas más generales. Yo lo voy a mostrar con el 18 porque es el que tiene más opciones y cosas que me interesan, pero las mismas cosas que voy a estar comentando aplican a la mayoría de los aviones. La primera cosa importante que hay que entender de los radares de estos aviones es que no están viendo todo el tiempo todo el cielo al mismo tiempo. No funcionan de esa manera. Primero que solamente pueden ver una zona que es una especie de cono adelante nuestro. ¿Sí? Por ejemplo, no pueden ver para atrás y cosas de ese estilo. Bueno, eso imagino que ya sabían. Pero además, el radar pueden imaginarlo como si fuese una linterna con un rayo bastante angosto, con el que está escaneando el cielo. ¿Sí? Esa linterna se va moviendo, va recorriendo el cielo y cuando pasa por arriba de algo que está lo suficientemente cerca y refleja las ondas de radar, ve el radar a esa cosa. Pero el tema es que la linterna, digamos, esa linterna imaginaria, sigue escaneando, no es que se queda ahí mirando a un objeto cuando lo encontró. Se viene recorriendo, pasa, ve que hay algo ahí, pero sigue escaneando el resto del cielo para tener una imagen bastante global de qué es todo lo que hay. Sin meternos en modos justamente donde ya le decimos al radar bloqueate sobre un objetivo, entonces ahí sí, ese rayito imagínense lo que está continuamente apuntando al objetivo que le pedimos que bloquee. Pero si no, normalmente lo que va a suceder es que ese rayo se está moviendo. ¿Sí? Nosotros tenemos ecos, tenemos retornos de radar cuando ese rayo pasa por encima de algún objetivo. Y además, normalmente ese escaneo no abarca todo el cono posible de visión del radar, sino que con las configuraciones que uno tiene en el radar, normalmente uno está viendo una zona, un espacio, ¿sí? Un cono más reducido de todo lo que hay en el cielo delante nuestro. La forma en la que se presenta la data en los radares varía un poquito de avión a avión, pero hay un tipo de pantalla que se le llama V-scope, que es como el más común, que es básicamente un rectángulo donde el eje X, o sea, el eje de abajo, nos está diciendo a cuántos grados está la cosa que se está viendo, ¿sí? Donde si algo está en la línea del medio, sería algo que tenemos bien de frente nuestro. Y por ejemplo, acá en el caso del F-18 tenemos marcas a 30 grados para un costado y para el otro, y a 60 grados para un costado y para el otro. Y el máximo creo que es 70 grados. Entonces, por ejemplo, si algo está a esta más o menos distancia hacia la izquierda, quiere decir que está a unos 30 grados hacia el costado, hacia la izquierda. Entonces sería algo que está más o menos por allá. ¿Sí? Esto es una forma de ver un cono como más estirado hasta que forme un rectángulo, sí, pero eso. El eje X nos dice qué tanto para los costados está lo que estamos viendo. Y el eje Y, o sea, a la altura, es qué tan lejos está la cosa esa que estamos viendo. ¿Sí? O sea, cuanto más arriba está, más lejos está esa cosa que detectamos. Obviamente los radares modernos pueden medir distancia, no solamente saber en qué dirección del cielo vieron algo, sino también qué tan lejos está. La mayoría de los radares de alguna forma te van a mostrar los retornos, ¿sí? Cada vez que encuentran alguna cosita, lo van a marcar. Pero justamente ya un tema importante ahí es que si esa cosa se siguió moviendo, nosotros cuando pasamos escaneando con el radar y la vimos en un punto, el radar siguió moviéndose y durante todo ese tiempo que está mirando otras partes del cielo, nosotros no sabemos a dónde se siguió moviendo ese objeto. ¿Sí? Los aviones pueden tratar de tener lógica para predecir hacia dónde está yendo y cosas del estilo, pero la realidad es que mientras seguimos escaneando el resto del cielo no sabemos dónde está eso. Y la próxima vez que lo vemos lo volvemos a identificar, a cruzar, digamos. Entonces, por ejemplo, eso es lo que se ve en el F-18, que se ven como muchos ladrillitos cada vez más oscuritos. El más clarito es el último contacto, y a medida que va pasando el tiempo se van poniendo más oscuritos para indicarnos de ahí es donde vimos algo, pero lo vimos hace un ratito. ¿Sí? Y de hecho, lo que puede llegar a pasar es que, por ejemplo, lo veamos en un barrido y lo dejamos de ver por tiempo suficiente como para que desaparezca de nuestro radar. Y después al rato, cuando vuelve a pasar el radar por ahí, lo vuelve a ver. Y entonces de vuelta tenemos un ladrillito y así.
Un detalle re importante entonces de esto es qué tan grande es la zona del cielo que queremos estar escaneando. Porque si es una zona chiquitita, el radar va a terminar de escanearla muy rápido y empezar de vuelta. Entonces siempre vamos a tener actualizaciones re seguidas de dónde estaban los targets que hayamos encontrado ahí en esa zona del cielo. Pero si estamos escaneando una zona gigante, entre que pasamos por arriba de un target y terminamos de escanear todo el cielo y volvemos a empezar y volvemos a pasar por ese target, puede pasar un montón de tiempo, ¿sí? Y en el medio entonces, por ejemplo, podemos perder data y no verlo más en el radar. Cuando uno sabe dónde están las cosas que quiere bloquear con el radar, conviene entonces escanear una parte chiquita del cielo apuntado en la dirección de lo que uno sabe. Si uno no sabe, entonces agranda la zona del cielo que está escaneando con el radar para tratar de encontrar cosas. Pero cuando las vas encontrando, lo ideal sería que achiques la zona de escaneo para concentrarte en donde vos sabes que tenés o enemigos o lo que sea que estás traqueando. La pantalla de los radares casi siempre te dejan regular la distancia de cuánto estás viendo. En el caso del F-18 son estas dos flechas para arriba y para abajo. Ahí, por ejemplo, decimos quiero ver hasta 80 millas de distancia. O lo bajamos un poco y digo quiero ver hasta 20 millas de distancia. Eso no cambia el rango de detección del radar. Es simplemente cuánto estamos viendo. O sea, las ondas del radar siguen viajando hasta el punto en el que dejen de tener potencia suficiente. Nosotros no vamos a ver, por ejemplo, si acá estamos viendo hasta 40 millas, si hay un contacto a 60 millas que nuestro radar está detectando, simplemente no lo vamos a ver en la pantalla, pero el contacto va a estar. ¿Sí? ¿Qué tan lejos hay que mirar? Y depende. Depende de lo que uno está haciendo, de si uno sabe dónde están más o menos o no los enemigos y demás. Pero un detalle importante es que la mayoría de los radares te deja poner en la pantalla distancias muy grandes, en las que la mayoría de las veces no podés llegar a detectar la mayoría de las cosas. Por ejemplo, en el F-18 puedes poner hasta 160 millas. Un caza a 160 millas, ni de casualidad lo vas a detectar con el radar del F-18. Una cosa muy, muy grande, bueno, capaz que podrías llegar a verlo, pero no a 160 tampoco. Bien, entonces, lo primero que empieza a interesarnos es poder cambiar el tamaño de lo que estamos viendo, ¿sí? El tamaño del área del cielo que estamos escaneando. A eso hay una forma de visualizarlo que también va a ayudar bastante. En el F-18 esto pocos aviones lo tienen. Si se ponen en el modo aire-aire, por ejemplo eligiendo algún tipo de misil, aparece una opción nueva en el menú que es esta acá, el AZL, que es una forma de ver el radar en la que lo vemos de frente, como si fuese una cámara que está puesta en la nariz del avión. Y justamente en amarillo, ese rectángulo amarillo grande, nos indica la zona del cielo que estamos escaneando, ¿sí? De todo el cono gigante de cielo que tenemos adelante, con ese rectángulo nos está indicando cuál es la zona que está realmente escaneando, ¿sí? Así que con esto vamos a poder ver bastante fácil cómo cambia cuando nosotros empezamos a tocar parámetros. Por ejemplo, acá abajo de todo está un numerito que dice 140 grados, con el botón abajo que si yo lo toco, cambia, dice 20 grados, 40 grados, 60, 80, 140. Eso es qué tan ancho es la zona del cielo que estamos escaneando. Por ejemplo, si ahí lo puse en 20 grados, fíjense que estamos escaneando muy rápido una zona muy angostita adelante nuestro, ¿sí? Así que cualquier cosa que no esté en esa zona angostita adelante nuestro, nuestro radar no lo va a ver, ¿sí? De hecho, acá ya me marcó, por ejemplo, que hay un objetivo ahí. Si yo agrando eso, vamos a volverlo a, por ejemplo, 80 grados. Quizás, a ver si tenemos algo de suerte, quizás aparece otro objetivo más. Vamos a darle un poco más, 140. Ahí está. En 140 ven que ahora el rectángulo amarillo es enorme y ahí hay un target que antes no veíamos. ¿Sí? Si ahora de vuelta lo achico a 20 grados, este target va a desaparecer en unos segundos. Después de unos segundos que el radar no lo ve más, y no lo ve más porque nosotros dijimos mira solamente acá, desapareció. ¿Sí? Y de hecho también se ve acá en la línea, en el F-18 tenemos la línea de por dónde está escaneando el radar en horizontal y vemos que solamente está escaneando esa zona de ahí al medio. Vamos a agrandar de vuelta un poco. Y la otra cosa es entonces qué tan alto es el espacio del cielo que estamos mirando. Eso es un poquito más difícil de mirar el número. Es el número este que está acá arriba a la izquierda, que dice 2B y hay un numerito que va cambiando.
Eso es cuántas barras, básicamente. Imagínense que el radar está escaneando así. Dice, empiezo arriba a la izquierda, me muevo hasta la derecha, bajo un cachito. Me muevo hasta la izquierda, bajo un cachito. Me muevo hasta la derecha, bajo un cachito. Y así. Cada renglón de eso se llama una barra. Y esto dice cuántas barras hacemos, o sea, cuántos renglones. Dos barras es más o menos esto de alto. Si lo tocamos, por ejemplo, ahí pasamos a cuatro barras. Y entonces ven que el rectángulo ahora es el doble de alto. ¿Sí? Entonces estamos abarcando más espacio vertical del cielo escaneando. Vamos a agrandar hasta 140 grados de costado y a 6 barras, que es lo máximo que me deja en este modo el radar. Si hacemos eso, aunque estamos escaneando casi todo el cielo. Pero el problema es, miren lo que pasó acá. Ahí en el medio hay un target, acá hay otro, pero ven cómo están desapareciendo. Ahí lo vimos a uno y ahora va a desaparecer. Después de unos segundos, ahí desapareció y ahora encontramos estos del medio. Y de vuelta, después de unos segundos, estos también van a desaparecer. ¿Por qué? Y porque es demasiado grande la zona del cielo que estamos mirando, entonces demora demasiado en volver a verlo. Y medio como que ya es un contacto demasiado viejo que todavía no volvimos a ver, así que lo descarto. Una cosa que podemos hacer es venir, por lo menos en el F-18, esto no todos los aviones lo tienen, acá en Data, podemos cambiar este numerito de acá arriba. Ya ven que ahora lo puse en 16 o 32. 2, 4, 8, 16. Eso es cuánto tiempo permanece el contacto antes de descartarlo porque hace rato que no lo vemos. Entonces, si estás escaneando una zona muy grande, a ese numerito te conviene subirlo para que no se te vayan tan rápido los contactos, ¿sí? Pero bueno, igual sabes que por más que estás viendo el contacto ahí, lo vio hace un montón de tiempo, así que esa cosa ya se movió y no está ahí donde lo estamos viendo en este momento. Un detalle muy útil, y esto sí en la gran mayoría de los aviones es así, en esta pantalla, que es donde además tenemos el cursor en este momento para poder designar, por ejemplo, blancos, nosotros vemos fácil de costado cuánto estamos abarcando, porque vemos que la barra se mueve de un lado al otro y demás. Pero no vemos el vertical, o sea, no vemos esto, qué tan alto es el rectángulo. Bueno, acá hay dos números en el cursor que son a esa distancia donde está el cursor, pues fíjense que si yo pongo el cursor acá, está re cerca del avión, de mi avión, mientras que si lo pongo allá, está muy lejos del avión. Bueno, ese es a esa distancia donde está el cursor en este momento, ¿cuál es la altura máxima y cuál es la altura mínima que nuestro radar ve? Y eso es así todos, el F-16, el F-15 cuando salga, todos siempre tienen esos dos numeritos. Entonces eso me está diciendo básicamente qué tan alto está y qué tan bajo está el límite del rectángulo, ¿sí? ¿Por qué varía si me acerco a mi avión versus si me alejo? Fíjense que si me alejo va de, por ejemplo, en este caso, a casi 40 millas, estamos en 44.000 pies hasta 6.000 pies. Mientras que si me pongo a casi en contra de mi avión, dice 25.000 pies a 25.000 pies. ¿Sí? Bueno, es un cono. ¿Sí? Así que cuanto más cerca mío está, más angostito es. Y a medida que se aleja, se va haciendo cada vez más grande. Entonces, por eso esos números cambian. Entonces, si nosotros cambiamos las barras, el tamaño de cielo que estamos abarcando no es el mismo en contra nuestro que lejísimos nuestro. Estamos viendo mucho lejos y estamos viendo poco cerca. ¿Sí? Vamos a achicar un poquito esto. Vamos a ponerle que sea solamente dos barras y 40 grados. ¿Sí? Bastante angostito. Ven que de los tres targets que había dando vueltas, estamos abarcando este del medio, pero los otros dos de los costados no. Así que esos de los costados en algún momento van a desaparecer en 30 segundos, más o menos como le pusimos en las configuraciones. Bien, ahora quizás nosotros queremos escanear una zona chiquita porque sabemos dónde están los targets, pero no están acá en el medio. Nosotros, por ejemplo, sabemos que acá arriba a la derecha, o sea, allá más o menos en el cielo, hay unos targets, pero el radar ahora está apuntando directamente delante de nuestra nariz. Entonces, no solamente podemos cambiar el tamaño de este rectángulo, sino también podemos cambiar a dónde está mirando. ¿Cómo hacemos eso? En la mayoría de los aviones hay distintas teclas que te permiten hacerlo. En el caso del Hornet, en el throttle, creo que era en el throttle, no estoy seguro. Sí, en el throttle me parece. Hay una perilla que te deja hacer esto.
llevar ese rectángulo más arriba o más abajo, ¿sí? Entonces podemos estar viendo más para arriba o más para abajo con nuestro radar, por más que es chiquito, ¿sí? No hace falta, si queremos ver alto, no hace falta hacer que escanee un montón de cielo y que llegue hasta arriba. Simplemente podemos escanear poco cielo, pero llevando ese rectángulo para arriba. Y esa misma información la vemos acá, en los numeritos de cuál es la altura mínima y máxima. Fíjense que los puedo hacer variar. Por más que el cursor no cambió de distancia, están cambiando los numeritos porque estoy apuntando más para arriba o más para abajo con la antena. Entonces, por ejemplo, ahí estoy viendo entre 28.000 y 42.000 pies, pero si yo quiero ver algo que está más abajo, lo puedo llevar, por ejemplo, hasta de menos 1.000 pies a 13.000 pies. ¿Sí? Y también lo puedo hacer de costado. ¿Cómo lo hago de costado? Llevando el cursor y haciendo clic. Entonces, por ejemplo, ahí hago clic y fíjense que está escaneando. Pero esto en el F-18 es medio raro. Cuando uno hace ese clic, básicamente es como decirle, che, busca en esta dirección, pero agranda un poco la altura. No sé más o menos la altura del enemigo, entonces hace un rectángulo bastante alto, pero en esa dirección. Si uno quiere, también puede mantener apretado. Y eso sí, se parece más a lo que uno esperaría de simplemente mover el rectángulo. Pero ven que lo hace, al mismo tiempo lo hace angosto, ¿sí? Porque si nosotros le estamos dando la dirección, el F-18 en este caso cree que estamos bastante seguros de la dirección, entonces no necesitamos escanear tan ancho. Sí, un poco más alto, pero no tan ancho, ¿sí? Si volvemos a apretar el cursor, se resetea y vuelve al medio. Entonces, por ejemplo, nosotros dijimos antes, sabemos que acá en esta zona hay enemigos. Lo que vamos a hacer es llevarlo por arriba y ahora lo llevamos por el costado con el cursor. Y ahí está escaneando entonces esta zona. Y si tenemos algo de suerte, vamos a haber enganchado esos enemigos que estaban ahí. Me parece que no tuvimos suerte. A ver un poquito más acá. Fíjense que si muevo el cursor me sigue en este modo donde mantuve apretado. Me sigue al cursor. Pero acuérdense que si yo subo o bajo el cursor no significa nada de arriba y abajo acá. Porque arriba y abajo en esta pantalla es más lejos o más cerca. Mientras que acá lo estamos viendo de frente. Esto es arriba y abajo. Bueno, no estoy encontrando esos targets. Ah, porque estoy mirando demasiado alto quizás. A ver, vamos a ir un poco más bajo. Me parece que sí, no estaban tan altos. A ver si nos encontramos. Bueno, no estoy teniendo suerte. Ah, quizás ya se fueron. Son unos aviones que se están moviendo de un lado para el otro, entonces capaz que ya no están ahí. Bueno, ¿cómo podemos hacer entonces? Si no sabemos dónde están los enemigos, agrandamos la zona de búsqueda. 140 grados de costado. Le pongo 4 barras. Lo bajo un cachito. Y ahí está, ahí empezaron a aparecer. Vamos a bajar un poquito más. Y capaz que también enganchamos a los targets que están más bajos. Ahí están, los que estaban más abajo. Entonces ahora sí, si queremos achicar un poquito la zona de búsqueda, vamos a mirar este que estaba acá abajo. Vamos a dejarlo en 20. Vamos a ponerlo acá. Y ven cómo estamos abarcando la zona de ese target, así que lo podemos seguir viendo. Podemos bajar más o menos la antena, pero lo encontramos. Así que resumiendo, de todo el espacio que podemos mirar, siempre vamos a estar mirando una zona, no todo el espacio. Esa zona es un cono. Podemos elegir qué tan alto y qué tan ancho es. El ancho son los grados acá. El alto son las barras, ¿sí? Los renglones. Y también podemos elegir moverlo para los costados con el cursor, en el caso del F-18, o para arriba y para abajo con el control de altura de la antena de radar, que eso, casi todos los aviones tienen una perilla para eso. Una última cosa interesante de los radares, vamos a volverlo a que escanee mucho el cielo. 140 grados, 4 barras, y lo llevamos un poquito para arriba. Ahí está. Una cosa interesante
En algunos radares hay como distintos modos de cómo emiten los pulsos. El F-18 tiene dos modos que se pueden cambiar con este botón de acá. Si lo ponemos, por ejemplo, ahí está en modo medio. Si lo volvemos a apretar, está en modo alto, high. Y si lo apretamos una vez más, va intercalando, va haciendo un renglón de cada tipo. ¿Qué son esos modos? O se llama de hecho PRF, Pulse Range, no, Frequency, o no, Pulse Repeat Frequency, no me acuerdo, una cosa así. No importa el detalle de cómo es la física, de qué es lo que está haciendo eso, lo que importa es, si está en high, el radar es bastante mejor detectando blancos que vengan de frente, que estén viniendo hacia nosotros. Mientras que si está en mid, el radar es bastante mejor detectando blancos que están moviéndose perpendicular a nosotros, ¿sí? Como que están pasándonos enfrente de nosotros de un lado para otro. Hay mucha info errada de esto en internet. Hay mucha gente diciendo el high es para detectar targets que estén lejos y el mid es para detectar targets que estén cerca o cosas así. No es cierto eso. Sí, el high es un modo que funciona mejor con targets que te vienen de frente. El mid es un modo que funciona mejor con targets que están moviéndose de costado. Los dos lo que te van a hacer es poder detectar las cosas más lejos si están en la actitud que corresponde a ese modo. O sea, si hay un blanco que se está moviendo de costado, con med lo voy a poder ver más lejos, con high no lo voy a poder ver tan lejos. Si el blanco está viniendo de frente, con high lo voy a poder ver más lejos y con med no lo voy a poder ver tan lejos. Sí, básicamente sirve para eso. Igual, una vez que el target está lo suficientemente cerca, cualquiera de los dos modos va a detectarlo. Esto hace la diferencia sobre todo en los targets que están muy lejos. Así que si por ejemplo estás entrando en un combate que vos sabés que te vienen cazas de frente, lo pones en high y eso te va a dar una ventajita de poder detectarlos un poquito más lejos. Ahora, si vos estabas interceptando un bombardero, de vuelta, si venía de costado y vos lo estás interceptando de costado, lo pones en med y te va a dar una chance de detectarlo un poco más lejos. Es para eso. Así que eso. Después hay un montón de otras cuestiones respecto a cómo son los modos de búsqueda. Hay modos que son más orientados a cubrir mucha zona del cielo y darte información de distancia y de posición nomás, mientras que hay otros modos que sirven más para tener más de un target bloqueado al mismo tiempo y cosas del estilo. No me voy a meter en eso en este video. Con lo que hay en este video, creo que ya tienen una idea de cómo configurar el radar para encontrar las cosas, ¿sí? Después, otro tema aparte es cómo bloquearlas, cómo empezar a tirarles armamento y demás. Pero por lo menos es importante empezar a poder encontrar las cosas, que es, creo, uno de los problemas más grandes de la mayoría de la gente al inicio. No saber qué son todos esos números y por qué tu radar no está encontrando nada. Bueno, eso. Acuérdense que tienen que ver cuál es la zona que está mirando el cielo, entender qué tan grande, qué tan chica, qué tan arriba, qué tan abajo, qué tan de costado está. Ah, y un detalle. Si están con un data link conectado, ¿sí? Si hay por ejemplo un AWACS, un avión transmitiéndole data, o otros aviones con radares amigos también transmitiéndole data por data link, el radar les va a estar mostrando esas cosas en la pantalla del radar o en la pantalla de situación táctica, pero eso no quiere decir que ustedes tengan un log, que el radar de ustedes los haya visto, ¿sí? Pero igual les sirve un montón. ¿Por qué? Porque en la data del data link normalmente les dice dónde está, o sea, cuál es la posición y también cuál es la altura. Entonces, con esas dos cosas, ustedes pueden mover la antena del radar hacia esa posición y hacia un rango que cubra la altura donde está el target y ya está. Lo pueden entonces detectar y ahí sí van a poder usar armamento y demás. Entonces, es un target que otro encontró, pero con la información que les da es suficiente para que ustedes configuren su radar, lo encuentren y ahí sí puedan detectar. Bloquearlo ustedes y usar armamento. Bien, creo que con eso estoy por hoy. Espero que les haya servido. Quizás en algún otro momento haga un tutorial sobre los distintos modos y cómo bloquear las cosas y eso. Suerte, gente. Nos vemos.